Y bueno, antes de empezar y presentar a mis compañeros, quería hacer un pequeño alegato, ¿vale? Porque esta charla tampoco pretende sentar cátedra acerca del universo de estos dos anillos. Todos conocemos el universo de estos dos anillos, algunos más, algunos menos. No pretendemos dar aquí una versión purista de la obra, ¿o no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Pincho? ¿Te han metido hate antes de empezar o qué? No, todavía no. Son comentarios que he visto por internet. ¿Vale? Entonces, para terminar un poquito, está bien que uno sea purista y quiera lo más fidedigno de su obra favorita que se represente en el cine o en la televisión, y no pasa nada, pero lo que no puedo tolerar, ¿vale?, es comentarios de que directamente tachen a la gente de racista, ¿vale?, por pedir una cosa que yo creo que cualquier persona que es amante de una obra pues pediría. En este caso, y hablaremos sobre ello, pues el tema de ciertos personajes que van a salir en la serie. Y puede estar bien y puede estar mal, eso es independiente. Pero, señores, no por exigir que cierto personaje sea de cierta raza, te convierte en un xenófobo peligroso. Y al revés igual, hay gente que a lo mejor le parece estupendo y está bien, está genial. Aquí cada uno tiene su opinión. ¿Te han tirado por eso, tío? No, yo no he escrito nada, no va sobre mí, son cosas que he leído por internet, en líneas generales. No me han tirado a mí, yo quiero, a lo mejor me estoy poniendo un poquito la tirita antes de la herida, ¿vale? Pero quiero, con lo que quiero decir con todo, es que cualquier opinión, ¿vale? Ninguna superior a la otra. Todos que tenemos ganas de ver una cosa que esté bien, lo que pasa que es cierto que hay gente, pues oye, que es muy, muy fanática de la obra y querrá algo más cercano a la obra, como ya pasó con la película de Peter Jackson, que tampoco es fidedigna en todos los aspectos. Pero bueno, hay un par de cositas que no, pero vamos, tampoco me parece a mí que falte al respeto, ni muchísimo menos. No, bueno, eso ahora lo debatiremos todo. Pero bueno, esto era un pequeño speech, ¿vale? Para que la gente, los posibles espectadores que podamos tener o que luego vean esto, se relajen, se calmen. Esto al final es televisión, es entretenimiento, no nos va la vida en ello a ninguno. ¿Televisión? Me refiero a, cuando digo televisión, me refiero a la serie. Estamos en Telecinco. Me refiero a la serie. Esto no, esto es Twitch, ¿vale? Somos el Sálvame más friki de la historia.